Aquí estamos con esta pedazo de banda sonora de fondo. Me encanta. Trayendo otro episodio más. Otro episodio más de Civilization 6. Sí, señor. Así que, como no puede ser de otra manera, empecemos diciendo... ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FromXXX73 trayendo un gameplay de Civilization 6 para el enjoy de todos vosotros. Bueno, este juego me da a mí buen humor, tío. Me da buen humor. Bueno, menos cuando me están perdiendo, claro. Entonces ya no me da ni buen humor ni malo. Ya estoy jodido, ese llama. Bueno, esto lo dejamos por lo que veo para darle al siguiente turno. Porque... Hola, Tenochtitlán, Tacloplan. Estábamos en guerrita con... Hola. Ya no habíamos hecho las paces. Ahora estábamos con el chino que me estaba tocando los huitos. Y el chino está todo el día tomando los huitos. Pues pasa lo que pasa. Tengo aquí un submarino que le voy a mandar aquí a... Voy a terminar el turno. Tomar por culo la ruta al chino. Qué bien me lo paso. Chino, no tendrás más nada por ahí, ¿no? De hecho, escúchame, tú no tienes... Qué divertido, tío. Yo no me acordaba que tenía aquí barcos. Vente aquí para Taiyuan, este. Vente aquí para Taiyuan. Vete para allá, que vamos a liarla. Sí, porque además me va a pillar en bragas a toda esta gente, que lo que tengo que hacer es quitarlas de aquí. Oh, pero no podía ahora, tío. Ahí tenemos un problema. Teníamos un problema porque habíamos entrado en guerra con el chino y tenemos a... Vale, aquí estamos escondiendo a la gente ya, vale. Como debe ser. Allá, esperamos unas órdenes. Vale. Vosotros, ¿qué pasa aquí, tío? En Kioto. En Kioto hace falta ahí un empuje, pero el empuje de Kioto no lo puedes dar. Lo tenéis que dar con estos. Ah, tengo aquí uno, ¿no? Vale. Lo estoy dando el empuje de Kioto. Vale, tú. Con cuidadín las cosas, porque el chino zambón está dando por saquito. El chino zambombín está dando por saquito. Yo me vine aquí, pero quiero que usar un inquisidor. Pero tú vente para Nagoya. Eso. Y tú te quedas ahí, ¿vale? Y hace falta bajar al inquisidor este que teníamos por aquí. ¿Dónde está? Este, ¿tú qué haces aquí? Vente para abajo, anda. Que te van a dar de tortas allí. A ver, ¿quién espera? Orden, ¿eh? ¡Dale comida ahí al mocho bizcocho! Vamos a hacerle de comer esto. No, joder, esto lo tienen todo destruido. Pero claro, pero esto... A ver, esto está destrozado, pero esto... No lo podemos reparar así como así. Esto lo que hay que darle alimento a la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? ¿Y a qué ciudad perteneces tú? Esto es de Muzumbe. Venga, estábamos atacando. Yo qué hago tan valiente ahí con... Venga, igual, tío. Venga ahí, hazle una granja aquí. ¡Atención! Una granja ahí para Nagoya. Que no le falte de nada. No le falte de nada a Nagoya, que tiene rima. ¿Quién coño me ha destrozado aquí? Llega la leche que mamaste. Tú ahora vente ahora para acá. Me han destrozado ahí eso. Vale, ok. ¿Quién mueve ahora? Vale, Buenos Aires, sí. ¡Hola, Buenos Aires! Bueno, vamos a ver. Poquito, ¿eh? Poquito lo ha dado a esta ciudad-estado, así que va a costar. Va creciendo aquí. Vale, esta la tenemos más o menos controlada. ¿Quién espera órdenes? Este... Vente aquí, echa una mano, porque en Buenos Aires va a costar un huevo la mitad del otro. Olendiña, aquí otra vez, a este. A este hemos pasado de la mitad. Siempre podemos hacerlo luego. Vente para acá. Le vamos a echar aquí. A Buenos Aires le vamos a dar otro jambacuco de estos que a ti te gusta darle. ¡Uno, dos! A ver, ¿cómo ha quedado? Aparte de que te has ido. Bueno, vamos ahí. Siguiente turnaco. Japón ha denunciado... ¡Adiós! ¡Qué pasa aquí! ¡Que me los vayan a matar, tonto! Tío, he estado yo metido en un montón de guerra. Ah, pero este soy yo el que está niñando, ¿no? O el que me niña a mí.
No, es Pekín, coño, me están niñando, tío. Cabrón. Cabrón. Tú, cárgate ese. Tú, cárgate ese. Ah, no puede. Ah, no, que todavía estoy. Cuando mira. No enseñéis la espada, a menos que estéis dispuestos a atacar, sacad vuestros soldados de vuestras tierras. De nuestras tierras. Pero a ver, un momentito, a ver. A ver, te había pedido acceso a militar, tío. Ignoro la petición. Ignoro la petición, chaval, pero distraído es que... de la distracción, coño, por la distracción. Es que va a terminar que te funca, ¿eh? Ahí están las redes sociales, cambiamos política. ¿Qué me ha distraído nuevo? El turismo, va, paso del turismo. No me distrae más nada nuevo. Vale, adiós. A ver, tú, quita a este tonto de aquí ya, porque es que me estoy chulando las 7 cosas. Con las bombardas esas que se ha buscado de juguete. Ahí está. Pekín, me estás tocando los huitos, lo sabes, ¿no? Y Pekín además está aquí alrededor de todo lo mío. Es decir, que a Pekín le puedo pegar yo un zumbo, un riabazo ya que no vuelvo por otro, ¿eh? A ver. Y... cúrate, que voy a... vamos a pegarle ahora a esta gente. Tú ya has pegado. Tú, como que no quiero la cosa, te despiertes, te vas viniendo para acá. Eso es. Cuidado, ahora te va a disparar, pero... pero bueno, mientras te dispara, no dispara, entra ahí a pegarle un bimbazo. Total. Sí, lo sé, que esto para la muralla no vale. Mira por donde yo siempre quise quitar... joder, me ha quitado 13, ¿eh? Siempre quise quitar a Pekín de en medio, que estaba aquí en medio de todo lo mío. Me la fundó aquí en medio del tío. Y la vamos a quitar ya, nada más que por eso, hombre. Le hicimos investigación. Vale, me había aconsejado... no sé por qué me había aconsejado tantas cosas. Qué lejos estoy, ¿no? Satélites. No, sistemas de guiado. Me habías dicho que era lo que me mejoraba el tema de... sistema de guiado, ¿no? Me dijiste, y ese. Este que me va a ayudar al tema de... vale, sí. Yo creo que era este. El que me dijisteis. Duplica el turismo. Hombre, submarino nuclear, quieras que no, también da un caché al tema. ¿Y esto qué es? Infantería mecanizada. Oye, yo casi hacía antes esto, ¿eh? Que me vaya a perdonar. Sí, yo hago antes eso. Así subimos la infantería. Este la metemos ya en sus tanquecitos guapos. Bueno, tanquecitos, sus blindadillos. ¿Quién sube? ¿Quién sube? No me lo digáis. ¿Quién es? ¿Quién es? El helicóptero. El helicóptero. Movimiento de pinza. Vale, ¿quién más? El submarino este. Anda que te estoy dando poco ahí, Jandán. Vamos a meterle... más uno de movimiento. No tiene nada que me interese mucho, ¿eh? A ver. La prefiero guardar para cuando me haya zumbado. ¿Vale? ¿Ok? Pues entonces voy yo y le... por ahora le vamos a andiñar aquí. Eso es. Jandán, tú no sabes con quién te has metido, chaval. Digo, Jandán... chino. Me tienes harto ya. También esta partida he aguantado mucho de ti, ¿eh? He aguantado mucho de ti. Es el único que sube, ¿no? Vale. Aumentada las rutas, vale. No quiero verlo, me da yuyu. Ay, qué miedo, no quiero verlo, no quiero verlo. Fuera todos porque me ponéis muy de los nervios. Eso es, fuera y fuera. Vale, ¿quién produce? Brasilia, Brasilia, teniendo aquí ahora Pekín y todo el tema este. De dinero andamos regu. A ver, qué una pena, ya estabas convertido y todo, tío. Date quieto ya, tío. Date quieto, ¿qué necesitas? Venga, yo te hago un estadio, Brasilia. Ahí, ahí va, ahí va. El globito, ¿sale o no sale? No hay globito ni hay nada. Está más soso el juego hoy. Me saca globito ni nada. Tú, Chalco. Vamos a estrenar contra aquí, contra los amigachos. Mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que le eché? A ver, Nito me iba ahora con una catapulta, hombre. Y decía que eché, ¿dónde estábamos? ¿Veis? Decíamos que le vamos a construir ya este avión, ¿no? Para probar, ¿no? La historia, ¿no?
caza reacción, bombardero. En principio un caza. Vamos a hacer un caza. Tenemos producción también en Chacalco. En Chalco. Que me está pidiendo un zoo. Venga, tío, un zoo, anda, champion. Lo que estamos en guerra, tío, para tanto zoo y tantas chalaburas, ¿eh? Este es el mismo de siempre. Está ahí, ¿vale? Katango, un puerto espacial. Tú estás aquí metido entre todas las gresca esta. Tío, lo que te hace falta es... Primero, te hace falta... Lo que pasa es que vas a tardar un montón. Te hace falta un constructor 64 turnacos. ¿Qué dices, tío? Joder, tardas mucho en todo, ¿eh? Yo sé que estás muy jodido, pero... Guau, tío. Mira, te voy a hacer... Guau, tío, es que estás fatal de lo tuyo, ¿eh? Sí, lo sé, que está ocupada, no tienes crecimiento. Mira, por lo pronto... Por lo pronto, ¿cuánto vale un constructor para ti? Joder, no tengo ni dinero para el constructor. Pues nada, tú, Katango. Que no, que digo que no te compro nada. Que vete fabricando lo que a ti te salga del agüito. No, no me indicas nada, me dice un colono, una mierda un colono. Un comerciante, 37 turnacos, pues mira. Váyate a la marinera. Vale, tú ya está arreglado, reparado, no tienes nada que subir. Vente para acá, guapos. Que la vamos a liar. ¿Quién va? Tú. Al agua, pato. Tú quédate aquí, ¿eh? No, le voy a dejar a este también, ¿eh? Sí, le voy a dejar dos. Tú, cúrate. Y ahora ya te vas para allá. A ver. Esto ya empieza aquí el guirigay, el cachondeito. Vale, esto lo habíamos desembarcado aquí. ¿Por qué lo desembarqué tan lejos? Este es bueno. Este es bueno. Vente aquí, ahora desembarca aquí y le metemos aquí a esto. Mientras y mientras no, tú avanzas uno. Ah, no, que tú eres destructor. Calla, calla, calla. No, no, vente para atrás. Tú. Ah, tú no mueves. ¿Quién mueve? Este ahí, en alerta. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Ah, la veleta esta que veníamos aquí a darle caña a la veleta. Eso es. Veleta. Mira, que ¿sabes que además de las dos religiones que tú conoces hay una más que se llama manconismo? ¿Que no? ¿Que no te has enterado, tío? Yo te lo voy a enseñar eso ahora. A ver, yo no sé ni para dónde estoy mirando. A ver. Tú... ¿Que te tienes que meter aquí en medio para disparar o qué? Tú... Ah, no, tú vale. Tú sí puedes disparar. Venga, pues casca este. ¡Hala ahí! Tú sabes... Tú puedes venir uno aquí. Y ahora este viene uno aquí. Y ya en la siguiente sí podrá disparar. Y ahora este viene uno aquí. ¡Taca, taca, 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 taca! Y este, ya para joder del todo. ¿Tiene tropas por ahí? No, ¿no? No le veo tropas. Veo allí un misionero de esos. Pues nada, venga. ¡Ah! Ve su infantería, si va blindada, ¿ves? En eso me va a ir ganando a mí. Me ha tocado. Ahí me ha hecho pupita. Pupita. Tú. ¡Cúrate! Tú. ¡Cúrate también! Tú. Ustedes salid de aquí como si no hubiera mañana, ya lo he dicho antes. Venirse para Fukuoka. Salid de aquí. Fíjate, acabamos de convertir esa ciudad, macho, y no hemos ido a pelear con el chino. Ustedes curarse también como si no hubiera mañana. Tú tienes, necesito que me avances uno. Yo creo que ya, entonces sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? De mierda para mí. Pues nada. Endiña ahí. Venga, la fiesta. Vale. Tú, endiña ahí.
Me haría falta ese apoyo de ese submarino ahí lo antes posible. Pero bueno, no vamos muy malotes. Tú, endiña ahí. Ah, en la siguiente, vale, cuando tú quieras. Tú, endiña ahí. Taiyuan. Taiyuan, estás cascado, ¿eh? Estás cascado. Tú lo sabes, ¿no, Taiyuan? Kyoto, tú sabes que yo tengo aquí a mis tropas, pero las tengo por las que las tengo, ¿eh? No vayamos a dejarnos tonterías, ¿eh? Venga ahí, dale ahí. Mucho bizcocho. Ya eres, ¿ves? Ya está. Ya está, ya te puedes ir calmando, poquito a poco. Fukuwara, sí, pero todavía no. Vale. Este sí, subía, ¿verdad? ¿Dónde está? Este. Este subía. Este... Aquí hacerle una granjita era, ¿no? Aquí hacerle unos pescaditos. Hacerle unos pescaditos. A ver. Que viene, cuidado que viene este para acá. Este para acá. Lo estoy viendo de venir. No tiene movimiento, pero cuidado con este de aquí. Y este de aquí, ¿eh? Me está trayendo... El tío me está trayendo tropa de Yandong. Yo que estaba tan tranquilito por aquí. El chino este... Yo ya que iba por el zumba, venga. Tú quédate aquí cubriendo esto de aquí hasta que pase lo que tiene que pasar. Y sí te compraría un constructor. Porque tú estás fatal de lo tuyo, ¿eh? Pues adiós, dinero. Adiós, dinero. Y tú. Tú quédate ahí. Quédate ahí guardecido hasta que yo te diga. Porque... Vale, a ver, la movida. Venga, la movida. Esta movida es la que nos gusta. ¿Cómo va esto? Va como el culo, ¿no? Tú puedes... No puedes. Tío, ¿qué es lo que pasa? Tú sí puedes, ¿no? Tú no puedes. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que este ya es nuestro. Oh, claro, eso es lo que pasa. Espérate, ¿y los generales estos qué te digo? ¿Que se quedan ahí mirando? ¿Cómo va esto? Y se van de ciudad a ciudad. No los pierde el cabrón, ¿eh? Es decir, que hago movimiento ahí tontos. Vale, tú estás bueno. Pues tú estás bueno. Mira, Mazamba Bingo, que no tiene ni este, yo tú del tirón. Venga, del tirón. Del tirón, ahí no hay más nada que ver. He dicho que no hay más nada que ver. ¿A que no eres capaz de llegar? ¿Qué está haciendo? Mira el juego lo que ha hecho ahí. Ni con el Leli tampoco llegas. Tú estás bueno, pues tú vete moviendo para acá. Tú estás bueno, también vete viniendo para acá. Tú vete viniendo para acá. Por aquí, cuidado con el chino. El chino está por aquí. Hay que tener cuidado con el chino. El chino está allí, pero vamos, el chino lo tengo yo controladito allí. Vale, perfecto. Pues entonces todas estas tropitas lo que tienen es que irse viniendo para acá. Vente aquí. No puedes venirte aquí, ¿por qué no te puedes venir aquí? Ah, porque era un Leli. Bueno, no pasa nada. O no sé, da un pasito para adelante, María. Tú sí te puedes venir ya para acá, para ir viendo a ver la movida de... Vente. Gente, que va a haber aquí unos cachondeos ahora, que tú verás las risas que nos vamos a echar. Tú cúrate. Tú también tendrías que ir curando, ¿eh? No por nada. Vale, ¿quién espera órdenes? Tú, pero sí que no puede avanzar. Espérate ahí. Espérate ahí. Tú espérate ahí. Espérate. Así vemos un poquito más. Tampoco. Sí, avánzate uno más. Que me des más cobertura. Vale, ok. Y te quedas ahí. Vale, aquí estábamos esperando a este. Pero este hasta que no llegue, ustedes tenéis que esperar. Este. Aquello está controlado. Y es la única que tiene China aquí, ¿no? En este continente o hay algo más. Pero los chinos me fundan ciudades por cualquier lado, tío. Así de buena primera, ¿eh? Vale, yo creo que es la única que tiene China. Bueno, yo... a ver. China, ¿qué color eres? China es verde. Verde, China, verde. A ver, China, verde. Vale, es... sale puntito blanco sobre fondo verde, ¿no? Es decir, esto de aquí. Vale, correcto. Pues sí, parece que es lo único que tiene en este continente. Vale, pues vamos a cepillarlo. Hace falta un cepillado. ¿Tú qué? Todavía no puedes ir para allá, ¿no? Vale, no pasa nada. Tú te esperas.
Tú ibas a reparar cosas que habían jodido esta gente, ¿no? ¿Ves? No, iba a reparar este que mandamos de aquí. Tú ibas a hacerle granjita a Budolga para que crezca, ¿vale? ¡Atención! Muy buena esa granjita ahí. Y tú, endíñale ahí a Buenos Aires, tío. Está, la ciudad de estado con el manconismo. Tú... Seguimos como estamos. Vale. Unidad esperando órdenes. Esta espera órdenes. Esta está buena. Yo dejaría algo por aquí protegiendo. Pero poco te creas tú que... O la tiramos por aquí abajo, mejor. A ver, vente para acá, sí. Porque te cuenta que por aquí también la vamos a liar ahora. Entonces ya vamos a ir trayendo mis tropitas para acá, aunque aquí tenemos, ¿eh? Tenemos cachondeitos. Siguiente turno. Aquí además me van a endiñar. Ahora bien endiñado, ¿eh? Mabuhi Mahaji Ahamuha. He visto cómo prendió chino, tío. Eso ha sido el episodio pasado este. Nada más y nada menos, ¿eh? Allá muevo. Joder, qué pronto, ¿no? ¡Hombre! ¡Guillo que está aquí! ¡Cuidado que te va a dar! ¡Tú que estás aquí, campeón! ¡Ay, el range este, tío! ¡Mira dónde está el tío! ¿Qué hace aquí un submarino de China, tío? Te va a dar, tú lo sabes que te va a dar, ¿no? Que tú me iba. Vente a un sitio más seguro, ¿no? Yo qué sé, vente para acá. A ver si no te coge por el camino el que te dije. A ver. Bueno, ya, este es el submarino, ¿vale? Este sí, este ya. Estos son los submarinos que ya se mueven. Eso es. Ya podemos hacer así. Eso es. Y una mierda, va, todavía no endiña. ¿Otra vez movió el destructor? Otra vez movió el destructor, Frank. Uf, ¿cómo estás tú de lo tuyo, tío? Vale, pues. El submarino este que no mueve mucho, pero algo mueve. Nada. El destructor, tío. Estate ahí en alerta, tío. No me toques más la polintra. Este está para salir. Vale. Este nos va a ayudar. Este que salga ahí ya. Y este espera el siguiente turno. Si no puede moverse. Y este venía para acá. Te vienes para acá. Con los antitanques. No, no tengo antitanques, tío. Y damos al siguiente turno. Uy, chiquillo, que me vas a apoyar el coche. Vaya, hombre. ¡Toma! ¡Que me lo matan! Uf, chiquillo, ¿dónde nos hemos metido? Estamos rodeados por todos lados. Estamos rodeaditos por todos lados. Que firmemos la paz y que me da los pescadores recluidos entre el arroyo del Loto. Mañana de primavera en el Palacio de Han. ¿Qué pasa? ¿Que ya te lo has leído? Escúcheme. A ver. Ya te lo has leído y dices, bueno, yo te doy esto y hacemos la paz, ¿no? Me da el Borigumbo, que también te lo has leído. La metamorfosis de Kafka. Y me cede... No te jodes. Me cede esto y me da ciudades. Y me da ciudades. ¡Pues no! No, eso es lo que tú dices. No. Pues no quiero. A ver si el del Pekín se calma ya, macho. Porque es que no ve la que está dando, Pekín. Bueno, Pekín. Y yo que me vaya a apoyar el submarino. Nada, hombre. Yo que me vaya a matar. Mira, ya me había matado a uno. ¡Ojo! Hombre, eso está muerto, claro, está claro. ¡Hala! Chino, tú has visto lo que tú has hecho, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? Está aquí, ¿eh? Lo pone aquí. Sandokan ha cascado. Unidad muerta. Tú, yo no por nada, Sandokan, digo, Sandokan China, pero te estás buscando, bien buscado. Vale, ya tenemos otro puesto comercial, que es lo que nos viene a indicar este cacharrito de aquí, que se ha creado con otras las ciudades. Una lista para el ascenso. A ver, vamos a hacer las risas. Esta está bastante tocada. Me lo van a bollar, tío. Tú verás, me lo van a bollar al final. A ver, un niño aquí entra. Toma por culo. Y tú, antes de que te apoyen. Ahora sí. Cúrate. Bueno. Y ya la tenemos a tope. De nuevo.
Y ahora nos venimos a Nakano. A Nakano para construir cosillas. Le hicimos un constructor. Vale, porque le vaya haciendo una granjita aquí. Mira, aquí también hay carbón. No, el carbón ya está cogido. Mira, aquí también le podemos dar producción. Bueno, vamos a darle la granjita. ¿Has visto los círculos estos del espacio que hacen los extraterrestres? Ahí hay uno. Y... ¿Perdón? Ah, que construyes, claro, claro. Perdona, no estoy lo que estoy. ¿Dónde estamos? Ah, mira, amigo. Amigo, que me está aconsejando el faro, ¿no? ¿Y por qué no hacemos mejor? ¿Tú cómo estás? ¡Uy, disgustada otra vez! Chiquito, te gusta. Ahí toda la vida disgustado, ¿no? Pues hasta un kiosco de esto, un circo. De palos enanos. Circo para los enanos. Zona de tundra que nos da. Pero no voy a gastarme dinero en comprar. Venga, está ahí el cirquito. Anda, macho. Vaya tela, no me dejáis en paz, ¿eh? Bueno, movemos nosotros. ¿Qué te creías tú? Que esto se iba a quedar así. A ver, tú lo primero que haces es decir: esperarse, cara a huervo. Y te vas. Y te curas. Eso es lo primero. A ver, a ti. Tú estás muy mal, tú lo sabes que tú estás muy mal. Entonces tú también vas a dar un pasito para atrás. Vas a decir no termináis sin mí. Y te va a curar también. Tú no, tú estás divino para hacer esto ya. Vamos, tú estás divino para... no, ahora tú no mueves. Puta madre, hombre. Bueno. Bueno, tú sí mueves, ¿verdad? Eso. Vete viniendo para acá. Y tú también vete viniendo para acá. Y tú... No disparas, tío. ¿Por qué no disparas, tío? No entiendo. Que te muevas y no dispares. ¿Te tienes que poner aquí y ponerte ahí en plan que te maten vivo? ¿Cómo va eso? Es que no termina de entender nunca. Vente tú. Vente aquí. Tú. Tú. Vente aquí que vamos a replantear el ataque. Vamos a liberar a Bruselas ya. Vamos a replantear ataque. Total, esta ciudad no la tenemos ni tocada. Vale, vamos a replantear ese ataque. Y y curarse. A los que le haya quedado movimiento que se curen. Mukumi Mahami. En Mukumi Mahami le reparamos el granero, sí, cómo no. Que me lo han destrozado esta gente, tío. Gente mierda de gente. Y yo, como quiero ir a la cosa, voy a empezar a joderle a este tío cosas. Ya verás. ¿Quién espera órdenes? Ya veré tú ahora las risas. Ahora vamos a echar unas risas aquí que no vea. Tú, vete aquí a proteger a... A ver, tú. Ah, tú ya no puedes moverte. Tú, vente aquí a proteger a Mukumi Mahami. Y mientras vas y vienes, tú te estabas curando, vale. Ok, Mackey. Mira, este. Este conoce aquí religiones de todos los colores menos la mía. Pero vamos, eso se soluciona pronto. ¡Una, dos! ¡Y tres! ¡Hombre! Esa baleta ahí. Y... Vale. Este tanque venía para abajo, ¿verdad? Creo recordar que sí. Venía para abajo. Venía por aquí. Venía por aquí a presentarle nuestro respeto aquí. Estamos avanzando por aquí. Pues vamos a ponernos por aquí, tal como para proteger un poco, que este no vaya a hacer por aquí ninguna incursión rara ni nada. Nos vamos a meter aquí, en la lomita esta. No, de hecho vamos a salirnos de la lomita sin ponernos a tiro de su campamento. Ahí, un poquito así para vigilar. Para vigilar, que es lo que hay. Kioto sigue sin murallas, pero Kioto me está tocando un poquito las bolas a mí. Bueno, esto ya está listo, ¿no? Esto si yo hago así ahora aquí. Hola. Eso, y hago así, le quito ya lo que queda de muralla, ¿no? No, ¿no es así? Sí, hombre. Ah, ya. Vale, y bueno, con cualquiera de estos entro dentro. A tomar por culo, primo. Vale. Conservamos ciudad.
Elegimos producción. Reparamos granero. Y ahora vienen las risas del to. Entonces, si pudieras así como en el... Se seleccionó la to y mandarlas para abajo. Vale, tú vete viniendo por aquí. Que vamos a hacer una visita por este lado de aquí. Aquí, aunque se quede una... Que se quede... A ver. Se queda tú. Te cura. Y ya te protegerás luego. Tú. Dos para abajo. Joder, qué escandaloso el... Tú. Vale, no vamos mal, Tú vente pa' Kioto. Pa' Kioto no, qué coño. Pa' Oyahama. Te tienes que curar, espérate. Ah, bueno, ya da igual. Te cura ahora en Oyahama. Vale, esto. Ya estamos aquí, ya por fin digo yo que ya podemos hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Que es... Damos un pasito para adelante, María. Le zumbamos aquí. Vale, le cascamos un poquito las defensas. Este da un pasito también para adelante, María. Le zumbamos aquí. Ay, discúlpame un segundo. Vale, discúlpame. Terminamos este movimiento y lo dejamos por aquí porque me reclaman. Así que, bueno. Tú aquí. Para pegar ahora, eso es. Ustedes también podéis ir desembarcando. Bueno, o irse acercando, me da igual tampoco. Irse acercando para hacer la toma de posiciones. Vale, ok, y te quedas ahí. ¿Quién espera órdenes? Tú te quedas ahí. Además puedes ascender. Vale, y aquí que hay Girigai, que hay cachondeillos. Pero esto estaba tomado con la punta del S, ¿no? Creo yo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero... Más daño me va a hacer a mí el tonto este. Pero... Esta ciudad la derribo, ¿eh? No quiero una ciudad de uno. Tiene muralla, ¿eh? Cabrito tiene muralla, vale. Me ha hecho más daño él a mí que yo a él, lógicamente también. Aquí no hemos puesto tiro de... del campamento. A ver si este le empieza ya a zumbar aquí a notas. Y este de aquí, pues que se venga para acá. Cuantito pueda, estas tropitas de aquí también que se van viniendo para acá. ¿Qué vuelta va a dar? El tío. Da una vuelta con dos cojones. Dice, ahora voy. Pero va a pasar por... Muy mal, ¿eh? Muy mal, no. ¿Qué me vas a hacer? No puedo estar con ellos. Bueno, chicos, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ya les dije que me reclaman. Espero que les esté gustando lo que ven. Denle ese like. Denle ese like. Y díganle algo a Muzumba. Venga, que ya está bien de pasarme los libros que ya leí. ¿Para qué quiero un libro que ya leí? Además está sobado ahí. Es decir, el tío con la lengua... De moscas de hillo para pasar la página, ahora que voy a coger el libro ese, hombre. Bueno, en fin. Chicos, espero que se hayan divertido, que estén disfrutando conmigo. Y no olviden darle ese like y suscribirse si no están. Y sean más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.